Y en otras informaciones, mediante decreto municipal, fue elevada a Patrimonio Cultural de Paz Castillo del Estado Miranda la Feria y Fiesta Gastronómica de la Cachapa. Esta actividad congregó en su edición número 16 a 230 productores del maíz. Dulce Feliciano estuvo en el lugar y nos cuenta más. El Parque Recreacional y Ecológico Santa Lucía fue el escenario para albergar al menos a 230 productores del cereal originario de México con historia de evolución de más de 8.000 años. Este grano estratégico para la soberanía agroalimentaria de Venezuela aporta el 6.5 gramos de proteína en la dieta diaria del caribeño. Era yo concejal cuando esto nació, yo era presidente de la Comisión Agrícola y bueno, uno encontraba que los productores no tenían dónde colocar lo que producían y entonces en ese momento surgió de ellos mismos la posibilidad de hacer una feria de la cachapa. En ese momento cuando arrancamos no hacíamos esta cachapa gigante, fue una propuesta de ellos, arrancamos con 80 centímetros y fuimos creciendo a llegar a este momento a 1,60 m. A partir de este momento se eleva patrimonio cultural y por supuesto inmaterial de acá del municipio de Castillo. Los mismos productores lo han pedido, lo han solicitado y bueno, nosotros sencillamente hacemos el decreto y a partir de este momento la Feria de la Cachapa se convierte en patrimonio del municipio de Castillo. La diversidad de platos que se pueden elaborar es inimaginable. Tortas, cremas, bollitos, majarete, bebidas calientes o frías, arepa, cachapa, jojoto y más. Para quienes participan cada año, refleja su orgullo, pues en la feria se cuenta con visitantes internacionales. Hacer cachapa en pocas cantidades en casa es más fácil, pero hacer el cachapón que se va a hacer hoy, nada es difícil para nosotros los venezolanos. Somos venezolanos, somos puro amor, somos guerreros. ¿Y algún truquito para que esa masa quede buena? Amor. La feria realizada en la entidad mirandina les permitió elaborar uno de los grandes atractivos visuales, la cachapa más grande de la región, con un diámetro de 1,60 m. Cabe destacar que en el año 2023 en el país la producción de maíz creció en un 35%, mostrando la preferencia del consumo del producto final. Desde la población de Paz Castillo en los Valles del Tuy, Dulce Feliciano, Canal I.